Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos, más allá de lo que somos, una transmisión más, una reunión más, llenos del Espíritu Santo, ahí en casita, donde tú estás viendo este video, en tus dispositivos móviles, en tu televisión, ahí en tu computadora. Declaramos que el Espíritu de Dios te abraza, te bendice, te envuelve en este momento en una paz extraordinaria y te hace que estos minutitos sean llenos de su presencia, llenos de lo que Él tiene para tu vida, para mi vida, en cosas extraordinarias. Así que iniciemos, empecemos con, rápidamente vamos con todo, con este tema de el día de hoy que hemos estado compartiendo en reuniones anteriores y que sé que es extremadamente importante para nuestra manera de pensar, para nuestra manera de vivir, para nuestra manera de actuar, de decidir, aún de hablar, aún de sentir en el nombre de Jesús. Pregúntate si este día estás dispuesto a vivirlo plenamente o has estado viviendo a lo mejor cada día con lleno de angustias, de dificultades y te cuesta trabajo decir, bueno, es que voy a vivir plenamente. Y vivir plenamente no es estar haciendo lo que uno quiere nada más, sino es que cada cosa en nuestra vida se pueda manifestar en un propósito en nuestra vida, pueda llevar una dirección, pueda llevar un legado, una fe, una alegría, un gozo, una paz de decir, este es el día que hizo el Señor, en él me gozaré y en él me alegraré. Nada me detendrá porque el Señor ha prosperado mi camino. Una manera de pensar diferente. ¿Sabes? En el libro de Primera de Reyes, en el Viejo Testamento, en el capítulo 22, hemos estado hablando de esta historia donde el rey Acab está en paz y quiere atacar a la ciudad de los sirios. Y él desea y junta a los profetas y junta a un grupo de gente para que le digan lo que él quiere oír. Pero hay un hombre al lado de él que se llama Josafat. Y este hombre le dice, te ruego, yo quisiera que leyéramos ahí en el verso 5. Le dijo, y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Y bueno, el rey manda por profetas que le digan lo que él quiere. Y cuando llega el profeta de Dios, Josafat dice, bueno, todos estos 400 profetas, pero no están metidos con Dios, no están diciendo la verdad. Y va por el profeta Micaías que está metido con Dios. Y obviamente este profeta habla diferente. Los demás le dicen al rey, sí, ve, ataca, sí, ve, pelea, sí, ve, haz lo que quieras, que te haga feliz. Y el otro profeta le dice, no, consulta a Dios antes de actuar en tu vida, consulta a Dios porque hay veces que tomamos decisiones sin consultar la palabra, sin consultar al Espíritu Santo, a Dios. Y de eso se trata la fe. Cuando alguien me dice, bueno, es que ¿cómo consulto a Dios? Pues lo consultas en la relación que tienes con Él, en tu oración, cuando lees la palabra, cuando viene ese dentro de ti, ese instinto espiritual de lo que está bien, de lo que está mal. Tú sabes a qué me refiero cuando dentro de ti hay cosas correctas, incorrectas. Cuando callas esa mentira, sabes que es incorrecto. Cuando sabes que tienes que hablar verdad, sabes que es correcto. Cuando sabes que tienes que perdonar, es correcto. Cuando sabes que perdonas las ofensas, es correcto. Cuando sabes que no puedes andar cargando con la amargura, es incorrecto. En fin, lo sabes, ahí está dentro de ti, dentro de mí, dentro de nuestra alma, en nuestro espíritu. Ahí hay una manifestación de Dios en tu vida y en mi vida que nos va indicando y nos va diciendo como que hacia dónde están las cosas. Para eso está la palabra de Dios, para eso vino Jesús, para decirte que todo aquel que en él crea será llamado hijo de Dios y tendrá vida eterna. ¿Le crees? Entonces caminas en una vida con propósito. Es impresionante cuando uno entiende esa parte. Algunos piensan que el consultar simple y sencillamente es como hablar con alguien y se acabó. El consultar significa derramarte, expresar lo que tienes. Piensa
Cuando tú vas a un médico, ¿cómo se llama? Vas a consulta. ¿Eso qué significa? Tú vas a un doctor y entonces le dices al doctor, ¿qué te duele primero? Le dices, tú no llegas al consultorio, el doctor dice, ah, pues tienes un problema en los pies, sino tú llegas y le dices qué te duele, le dices, mire, doctor, mi cuerpo traigo fiebre, traigo dolor muscular, traigo estornudos, me duele mi garganta, tú le expresas lo que está pasando en tu cuerpo. Con lo que le expresas, el doctor va haciendo un diagnóstico, va diciendo, ah, ok, elimino esto, esto es lo que tiene, y entonces el doctor te da en la consulta una salida, te da una opción de cura, te dice, mire, tómese estas pastillas, repose, descanse, tiene usted una infección así, tenemos que atacarla de esta manera. Hay una consulta, primero uno da los datos y con los datos viene una respuesta. Pero después de la consulta es cosa del paciente el que sale del consultorio y sabe si obedece a la consulta. Sabe si dice, ok, voy a tomarme esa pastilla, el doctor me dijo que descansara, voy a descansar. O no, tengo tantas cosas que no descanso. Queda claro en el ejemplo. Bueno, Josafat está diciendo hoy a tu vida, a mi vida, a través de la palabra de Dios, le estaba diciendo a Acab, consulta, te ruego, que consultes a Dios. Y lo que hizo acá fue traer a los profetas. Y al traer a los profetas, él no expresó su sentir, él no expresó lo que tenía, él lo que quería es que el profeta le dijera las cosas buenas. Es como tú vas al doctor y dices, yo lo que quiero es que el doctor me diga que estoy súper sano. Claro, ese es un anhelo de Dios y lo declaramos por fe, pero es mejor que el doctor te diga, cuídese ahorita antes de que se enferme. Y entonces Josafat le dice, consulta. Y acá no consulta a Dios, simple y sencillamente hace un circo, hace un acto donde parece que consulta a Dios, donde parece que va a hacerle caso, pero ni siquiera ha escuchado a Dios. Está escuchando las voces de los que quieren quedar bien con él. Y cuando llega el profeta, lo que le va a decir es, sabes que no vayas a esa batalla, es algo de tu ego, es algo de tu soberbia, es algo, tú estabas en paz, no necesitas esa guerra, tu gente no necesita esa guerra, si vas a esa batalla, el pueblo se quedará sin rey, sin líder, porque vas a morir en esa batalla, no es correcto, ¿no? Y empieza, es como cuando empieza el doctor a decirle lo que es la consulta, y entonces Acab dice, no, es que yo lo que quiero es gobernar la tierra, ir, etcétera. Y el doctor le dice, no, eso no es por ahí. Pero Acab no hace caso a esa consulta y va y ataca. Y la historia termina en el verso 34, es muy impresionante porque dice en el verso 34, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de su armadura, por lo que le dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido, y va a morir el rey. ¡Pum! Una flecha al aire, una flecha sin dirección, una flecha que no le estaba apuntando al rey. Y esa flecha va y le da al rey, y a donde le tenía que dar. ¿Sabes? Cuando nos cuesta trabajo hacer las cosas en la fe y romper nuestra manera de pensar natural para movernos en una manera de pensar espiritual, cuando nos cuesta trabajo ser más allá de lo que somos por a veces nuestra necedad o nuestra soberbia, perdón, o nuestra incredulidad o nuestro egoísmo o nuestro temor, entonces vienen cosas a nuestra vida que no sabes ni por dónde te llegaron, porque estás en el lugar equivocado, peleando la batalla equivocada, a la hora equivocada, y no sabes ni por dónde te llegó. Y ahí viene la flecha perdida. Hay jóvenes que están escuchando, hay veces que estás en el lugar equivocado. Te invitaron a esa fiesta que no deberías haber ido, que tú sabes que se iba a poner feo, mal, que tú sabes lo que iba a haber y no quieres consultar a tus padres porque sabes que te van a decir que no, y no quieres consultar la palabra de Dios porque sabes que Dios te dice no vayas ahí donde está ese alcoholismo y drogadicción, no lo sé, y de pronto llegas y estando ahí hay una dificultad
amistad, no sé, una pelea, y ya te involucraste en algo que no querías involucrarte, y una flecha al aire hace y daña tu vida, daña tu cuerpo, daña tu propósito, daña tu destino. Es súper importante bajar esto a tu corazón. Antes que cualquier cosa, cuando inicies tu día, consulta a Dios. Oramos temprano, hay transmisiones desde muy temprano a las 6 de la mañana. Tú a la hora que te levantes, tú puedes agarrar y decir: Señor, este día yo quiero consultarte. Mira, amanecí así, tengo esta dificultad, hoy inicia mi semana tal vez con este dolor, con esta problemática, con esta deuda, o hoy inicia mi semana y me siento muy contento porque estoy esperando muchas ventas, porque estoy esperando ese cliente, porque me va a ir muy bien en mis exámenes, y empiezas a desbordarte con Dios, y entonces vas a la palabra para que te alimente la palabra de Dios, y entonces consultas a Dios y dices: Señor, este es el día que hizo el Señor, en él me gozaré y en él me alegraré. Y el Señor te dice: tómate esta medicina para que estés mejor, camina con fe, cree que el Espíritu de Dios está contigo, habla palabra de justicia y de bendición, muévete sobre la circunstancia, cree que todo lo que pises será de bendición, no entres en la cuestión de la mentira y del engaño y de la incredulidad, no caigas en el juego del odio, sino ve en el juego del poder de Dios, de la paz de Dios, que es un poder extraordinario. ¿Voy bien? Y entonces tu vida empieza a ir a un nivel diferente, tu vida camina diferente. En esta historia hay muchas cosas que predicar, hay muchas cosas que hablar, pero una de las que yo quería hacer hincapié es en esto. Hay veces que sabemos que queremos hacer cosas y que no buscamos esta dirección, no le hacemos caso a lo que sabemos que es correcto, no buscamos en oración la presencia de Dios, no buscamos en el consejo del entorno, en sabiduría, qué tengo que hacer, y entonces me muevo, perdón, me muevo en la imprudencia, me muevo en la batalla que no tenía que pelear, y cuando me doy cuenta ya llegaron esas flechas a la vida de mi familia, de mi casa, de mí, que no sé ni de dónde vinieron, pero ya llegaron y empiezan a hacer turbulencia en mi vida, empiezan a hacer turbulencia en mi casa, en mis generaciones. Tal vez tú ahí en casita, estos problemas que a veces en el celular o en los dispositivos electrónicos o lo que ves en el celular, toda esta mugre inmundicia que de pronto la ves y viene como una zorra y te atrapa y estás ahí y dices: hey, esto no lo sé, y no quieres consultar a nadie para decirle: oye, ¿cómo borro eso? ¿Cómo quito eso? Porque te da pena. O mira, me llegó esto, aquello, y empiezas ahí en tu oculto, y cuando te das cuenta ya estás ahí en un problema mayor, en tu matrimonio. Esposos, esposas, que de pronto no hay una transparencia completa, y entonces viene esta diferencia y un esposo dice que sí, la esposa dice que no, y entonces los hijos se quedan a la mitad porque no hay congruencia entre ambos en algo que tienen que hacer, y no se consultan mutuamente y no oran mutuamente, y ahí en casa, te digo, le has dado unos minutos al Señor para orar en tu día, en tu noche, con tu familia. Consulten a Dios: Señor, ¿Dónde yo me he acostumbrado a tener esa fe, le digo: Espíritu Santo, porque Él te ha dado la libertad de decidir, Él te ha dado la libertad de vivir una vida extraordinaria bajo la presencia del Espíritu Santo, Él te ha dado la oportunidad de ser más allá de lo que somos. Yo me acostumbro, Señor, quiero, no sé, salir a algún lado, Espíritu Santo, vamos, esto está bien, me emociona, me pone contento, es correcto, o esto no está bien, o ¿qué hago? Y entonces oro, voy a la palabra y le digo: Dios, abre la puerta, Dios, haz aquello, y vamos hacia adelante. ¿Sabes? Seguramente te vas a equivocar. Aquí hay algo muy importante con lo que estoy casi terminando. Josafat sabe,
Sabe, él sabe cuando le dice al rey, por favor, te ruego, consultes a Dios. Mira, dile lo que sientes para que él te diga la respuesta como el doctor. Y acá ya les dije lo que hizo. Pero Josafat, él sabe en su corazón que no parece ser algo correcto. Él trae esa sensación de decir, yo creo que no está bien. Y todavía él dice, ¿dónde está un profeta de Dios? Porque estos 400 solo están diciendo mentira. ¿Dónde está Josafat? Sabe que es algo que no va a edificar a Acab. Como cuando un padre lo sabe con los hijos, como cuando un pastor lo sabe con la oveja, pero lo deja decidir Acab. La decisión es de Acab, la decisión es del rey, la decisión es de, ya escuchaste, ya sabes qué medicina tomarte. Bueno, adelante, ¿no? ¿Qué tan disciplinado, qué tan obediente? ¿Qué tanta fe tienes de que eso va a funcionar? El rey no la tuvo y entonces va a morir en el campo de batalla. Y Josafat va a ser el rey. Josafat va a subir a ser el rey. ¡Wow! Eso es impresionante. Él no buscaba ser rey. Si él hubiera buscado ser rey, le hubiera dicho, acá ve a la pelea a ver si te matan. No, no, no. Él no buscaba ser rey. Él buscaba lo correcto. Él buscaba la fe. Él buscaba la presencia de Dios. Él buscaba que la palabra de Dios dirigiera su vida, su matrimonio, a sus hijos, su casa, su trabajo, su salud, con todos los problemas que eso puede traer. Él buscaba que Dios estuviera con él. Y al final, Dios le bendice a Josafat siendo rey y se destruye a Acab por el error de Acab. Yo quiero decirte que reflexiones en eso, en el nombre de Jesús. Que todos esos que vienen, que hay veces que escuchas las voces de todo, no porque todo mundo lo haga, está bien, no olvides eso. No por joven que estás ahí, no porque todo mundo está en el TikTok, está bien, o está, o porque está bailando tal cosa, está bien. No, 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 y no porque no todos lo hagan, está mal. Lo que es correcto es delante de Dios. Yo leí esta frasecita de un amigo que publicó esto de la iglesia de Guadalajara y decía, claro, así es. No porque todos lo hagan, está bien. Lo que es correcto es que vivas una vida bajo el propósito y la bendición de Dios, bajo la consulta del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué dice la consulta del Espíritu Santo? Esfuérzate y sé valiente. Eso dice la palabra de Dios. Dice que tendrás nuevas fuerzas como las águilas y volarás y verás la bendición de manera diferente. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en la consulta? Que aún en el dolor y la tristeza, el Espíritu de Dios te consuela. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios hablando de una consulta tal vez financiera? Dad y se os dará. Medida buena, remecida y rebosante. ¿Sabes qué dice la consulta de la palabra de Dios? Si Él le ha dado a los pájaros que estaban afuera, si Él ha vestido a las flores, ¿cuánto más tu vida será bendecida? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que por tanto Dios te amó tanto que mandó a Jesús para que sea la bendición y diera su vida por ti. Eso es la consulta de Dios. Señor, es que tengo una enfermedad. Y la palabra de Dios dice, la sangre de Cristo lo ha arreglado todo. Por la sangre de Cristo declaro tu sanidad, y aún en el dolor, dice la palabra de Dios, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué padre es consultar la Biblia, qué padre es consultar la palabra de Dios, porque siempre va a traer propósito, siempre va a traer una bendición especial a tu vida. Señor, es que mi pareja, dicen los jóvenes, mi escuela, el futuro, etcétera, todo es hermoso a su tiempo, dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará en el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé. 33:3, no lo olvides, amada iglesia. Así que esta tarde, en el nombre de Jesús, soltamos esta bendición sobre tu vida. Una reflexión que caiga con poder del Espíritu Santo hoy sobre tu casa. Hay oportunidad, claro. Hay esperanza, seguro. Hay bendición, no lo dudes. El Señor puede acomodar y reconfigurar tu vida. Te han corregido, hijo, papá, oveja, estás acomodándote. Acomódate con Dios. Consulta a Dios antes de romper tu casa, tu trabajo. Consulta a Dios. Consulta al Espíritu, su palabra. Consulta a tu autoridad. Como cuando vas con un doctor y dices, oh Señor, en el nombre de Jesús. Esto es que esto baje a tu corazón.
que esto baje a tu corazón. Tal vez la gente a veces tiene la experiencia, va con un doctor y el doctor dice, no, no tiene nada y se sigue sintiendo peor. Esos eran los profetas que le decían al rey, sí, sí, todo está bien. Pero cuando vas con alguien que le sabe, cuando vas con alguien que está preocupado por ti, cuando vas con alguien que su profesión es cuidar, entonces la consulta va a ser para tu bendición y Dios está ocupado por ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere, eres importante para Él. Eres lo más importante para Él. Entonces Él vale la pena acercarse a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esta tarde y que envuelva tu vida y te abrace y el Espíritu de Dios susurre a tu oído y te diga, hey, tú que estás conectado, hey, por allá, echa las redes por allá. Como Jesús le dijo a los discípulos, no, allá no, vayan allá, pero Jesús, allá no hay peces, vayan allá. Consultaron a Jesús, vayan allá, y sus peces y las redes se rompieron de la superabundancia de Dios. Que Dios les super bendiga, somos más allá de lo que somos, y no dejes de conectarte a estas transmisiones, suscríbete a nuestros canales, a nuestras nuevas aplicaciones, en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, ¡aviva León! ¡Bendiciones!